pasión. Alessandra Castro Peluquería cambiará tu cabello con tratamientos que mejoran el engrosamiento de la hebra capilar, permitiendo lucir una cabellera fuerte y saludable. Ofrecemos tratamientos infrarrojos de alta frecuencia con productos veganos, detox capilar, queratina orgánica y una valoración totalmente gratuita de tu cuero cabelludo. Realizamos las mechas que siempre soñaste, limpieza facial profunda, depilación con cera, peinados para todos tus eventos, manicure, pedicure y muchas cosas más. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, @alessandracastrominda. Para más información o servicio a domicilio, contáctanos al 0989-109853 o al 273-6688. Visítanos en nuestro local Ciudadela Los Esteros, Manzana 50A, Villa 10. Alessandra Castro Peluquería, cabellos espectaculares. Transvuelos, agencia de viajes y turismo. Somos una empresa con más de 10 años de experiencia. Te ofrecemos boletos aéreos, seguros de viajes y paquetes turísticos dentro y fuera del Ecuador, con el respaldo de las mejores empresas del mundo. Contáctanos al www.transvuelos.com y ubícanos también en nuestras sucursales Tungurahua 705 y Vélez, Avenida Kennedy, detrás del Gobierno del Litoral. En Urdesa nos encontramos en Bálsamos y Ébanos y también nuestra extensión en Quito. ¡Te esperamos! Hola, 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 familia azul, bienvenidos todos a esta nueva emisión de su programa La Hora del Bombillo. Arrancamos a las 2:05, hora de Guayaquil, Ecuador, y a mí me complace saludar como siempre a mi compañero de fórmula, Carlos Ayerbe. ¿Cómo anda, genio? Un saludo, Jorge, y toda la gente que nos ve ahí, feliz por el triunfo con Católica, por ahí un descontento por la bajada de fútbol en ciertas partes del partido de Melec, pero lo importante es que se obtuvo el triunfo y va afilado el día 22 contra Talleres de Córdoba. Sí, preparando a Melec justamente ese partido importantísimo por Copa Sudamericana, ya fase de grupos. Hoy tenemos una cantidad importante de temas para tratar acá en la mesa sobre el equipo más grande del país. Antes de ir para meternos en el análisis del partido contra Católica, nos vamos con la cortina. Arrancamos entonces de lleno con todo el análisis que tiene que ver con el último partido de Melé en el Olímpico Atahualpa ante la Chartolei. Un partido que Melé cambió desde el aspecto táctico, desde la alineación, para enfrentar a un complicadísimo Católica que siempre es difícil en la cancha de la Atahualpa, Carlos. Claro, Melé se paró con doble delantero, que para mí fue lo mejor que ha tomado la mejor decisión que ha tomado Ismael Rescalvo este año. Emelec tuvo fútbol, pero los primeros 25 minutos le faltó mucho meter el gol. Sí, le faltó contundencia. Sí. El primer tiempo, el partido terminó 2-1, ¿verdad? 2-1, sí. Y estaba para el 4-0, 5-0. Sí, y luego el alza de fútbol que tuvo Católica, Emelec mismo le dio la oportunidad, porque si lo hubiera
cerrado desde el primer tiempo del partido, fácilmente Católica hubiera bajado su primero, mano. Sí, primero porque no lo cerró, y segundo porque fueron errores propios de Melé los que hicieron que Católica marque, una Católica que se la vio muy, muy desorbitada en el campo, y un Melé que por otro lado empezó a funcionar con un sistema que no había usado todavía Rescalvo en este 2021, con línea de tres, incluyó otro central como es Marlon Mejía. Obviamente la saga quedó con Sosa, con Mejía y con Leguizamón, con Gracia y con Romario Caicedo, que este sistema les dio a los dos la chance y la posibilidad de pisar más el área, porque cuando se jugaba con línea de cuatro y jugaban con Rojas o Cabezas por izquierda y Carabalí por derecha, que Carabalí los últimos partidos como que no ha estado tan bien, Emelec como que perdía esa presencia en el área. Este sistema con Gracia y con Caicedo hace que los dos pisen el área de manera interesante. Mira que el primer gol es asistencia de Gracia y el segundo de Romario Caicedo. Sí, y también te iba a decir de que cuando un jugador con un técnico hace este alineamiento, que para a sus laterales más adelante, es porque sabe que tienen una buena condición física, porque tienen que ir a hacer la cobertura abajo. Y sabe que son peligrosos arriba, porque una cosa es pisar el área y otra cosa es que pase desapercibido ese ataque por ese costado. El que lo vi mejor fue a Zapata, que tuvo también una asistencia en el tercer gol, si no me equivoco. Lo que Ceballos no nos mostró cuando sale de titular. Entonces ahí está, quedó claro de que Zapata debe ser el titular en esa posición, porque no hay, Ceballos no está en competencia actualmente con sí, Zapata jugando bien por dentro con Sebas Rodríguez, con Dixon Arroyo y con un Alejandro Cabeza que se juntó muchísimo con Barceló, y un Barceló que ahora tiene una etapa más de salir bastante del área y de hacerlo bien, incluso de asistir en los goles de Alejandro Cabeza. Se turnan. En el partido una vez lo vimos más retrasado Cabezas, luego lo vimos más adelantado Cabezas. Y Barceló se ha convertido en un jugador muy solidario, porque vas a apoyar a los volantes, a los mediocampistas, hace asistencias también como vimos en el partido anterior. Entonces yo creo que esta misma alineación debe repetirse todo el año, aunque va a causar mucho desgaste en los laterales. Sí, ¿tú crees que esto se repita aquí en unos 2-3 partidos? Porque Católica es un equipo que de local te piensa en el arco rival y te deja muchos espacios. Entonces, este sistema contra este equipo, contra Católica en el Atahualpa, iba a hacer que MLE atacara esos espacios y lo hizo bien. No sé si valga o sea prolija usar esta alineación, por ejemplo, en el Capoel ante un rival que se te cierra. Entonces, ahora habrá que ver cómo. O sea, cómo es muy ofensiva esta línea, sí, es muy ofensiva. Claro, yo creo que Emelec debe pararse así, especialmente cuando también va de visitante. Sí, también lo que tú dices, esta alineación implica un gran desgaste de los carrileros, Gracia y Romario Caicedo, y no solo de ellos, porque cuando ellos atacan, los que tienen que hacer la cobertura son los centrales, como lo hizo contra Católica, que Leguizamón se pegaba a la derecha. Cuando Emelec no tenía la pelota, Leguizamón iba a la derecha, Sosa a la izquierda y Mejía quedaba por dentro. Entonces Mejía fijaba a Tevez, que es el 9 de Católica, y hacía las coberturas para los centrales que salían. Entonces eso implica un desgaste importante. A ver cómo está Emelec físicamente, si lo vuelve a hacer. Los jugadores que más se desgastaron son los laterales, que son los jugadores que más se han destacado en lo largo de esta temporada 2021, que son Ángel Gracia y Romario Caicedo, que tienen cuatro pulmones, corren todo el partido, le meten garra, y eso es lo que quiere la hinchada, que los jugadores sientan la camiseta. Romario Caicedo del 2017 no está dejando estas buenas impresiones, Gracia desde este año, y espero que no quede en solo este año lo de Gracia. Tiene un contrato solo un año y espero que la presidencia se ponga las pilas esta temporada y no pierda a un jugador de tanta magnitud que es Ángel Gracia. Sí, porque Gracia antes de MLE se habló también de Liga de Quito, por ejemplo. Claro. El fichaje de Ángel Gracia. Y un Alejandro Cabeza que está dulce con el gol en todos sus últimos partidos. Hizo su primer gol contra la Liga de Quito y ahora le hizo tres a... Cuatro goles en dos partidos. A Católica, cuatro goles en dos partidos. Y rompe
Y en la altura, mira, en la altura de... Y era para más. Sí, por eso te digo, en el primer tiempo creo que Melé, si ganaba 4-0, estaba bien. No, no, yo te digo que lo de cabeza no quedaba solo para un hat-trick. Por ahí puede un póker, un repóker como Barceló. Porque también se perdió una que quedó solito y no me acuerdo si fue Yuber Mosquera que le sacó la pelota justo. Sí, en el momento, sí, pero de... sí, esa jugada fue justamente error de Yuber. Recupera bien porque presiona Alejandro Cabeza y después se repone el defensor colombiano. Y se le tira de carretilla. También sí. La opción que tuvo... Pedía penal ahí Cabeza, pero creo que no hubo. Se penal. Quedó ahí, creo, tirado. También la opción que perdió Barceló, que iba solito. No sé qué quiso. Sí, esa es inmejorable. Creo que eso... pasa porque el jugador en esos segundos de la jugada tiene que decidir si se lleva el arquero, si la pica, si la cruza, entonces creo que no tomó una decisión. Sí, y Galíndez lo aguantó bien también. Galíndez no se le botó. Entonces Barceló era buena la opción también de rematar en cuando salga el arquero. O sea, una buena idea que era mandarla, sí, a la punta de arriba. El tema pero es que le pegó muy abajo y la pelota yo creo que dudó, porque como que en un momento quiso como enganchar a Galíndez, pero se dio cuenta de que no se salió Galíndez, entonces optó por esa decisión que a la final no la mandó afuera. Sí, y aparte que fue como una pelota que él no se esperaba, fue un error en salida de Católica y le dio la pelota o la posibilidad frente al arco de Galíndez. Emelé está ahora compartiendo la punta Barcelona. Con Barcelona. Que hoy día, con mucho runa, también le van a regalar otro partido. Sí, parece que... No parece, le van a regalar otro partido a Barcelona. Que están rezando mucho los barcelonistas porque le está arreglando mucho Dios. Sí, 6 puntos le van a regalar a Barcelona. Puntos. Y ahora vamos a ver con cuánto se para. Si se para con 7, con 8. Mucho runa. Sí. Y Emelé juega el día domingo ante Técnico Universitario. Que no viene tan bien. Sí, Técnico. No viene bien, de hecho. De hecho, viene muy mal. Técnico solo le ha ganado Guayaquil City 3-0, recuerdo. Parece que fue en Ambato. Y no viene bien. Viene cosechando muchos empates y derrotas. Y en los papeles, en la previa, Emelec es ampliamente superior y debería de ganar, quedarse con los 3 puntos en la cancha de Capo. Y aparte Emelec viene ganando, viene mostrando buen fútbol. Así que va a ser favorito, sin duda, el día domingo, que es el partido a las 18 Vamos horas. Vamos a ver cuánto dura esta impresión de Emelec, porque van recién 2 partidos, que vendría a ser con Liga de Quito, que mostró carácter Emelec para poder mantener el empate. Sí, pero ahora hay 2 partidos seguidos, o sea, ya no claro. Es uno que juega bien. Yo tengo la impresión de que con Técnico Universitario, aprovechando la mala situación de Técnico, Ismael Rescalvo no va a pararse con sus titulares principales, porque... A partido seguido, creo que el 22, 4 días después, le toca jugar con Talleres de Córdoba. Entonces, va a ser lo mismo que hizo con Macará por la Copa Sudamericana, que aguantó algunos de sus 11 principales y los guardó para la Copa. Sí, Técnico Universitario está en la casilla número 12 de la Liga Pro. Tiene solo 9 puntos el equipo ambateño. Ha marcado 6 goles y le han hecho 7. Así que tiene... -1 de gol diferencia y está peligrando en la zona de descenso, en lograr en caso de que pierda el día domingo. Y también peligra el técnico, el Cheche Hernández, porque por ahí le están pidiendo la renuncia a algunos hinchas. También se rumoró que la presidencia también le pidió que renuncie, pero Cheche Hernández para mí me parece un buen técnico, porque con esa plantilla que no tiene tan baja que tiene Técnico Universitario, él saca adelante, pero son los resultados que no se dan. Un claro ejemplo es Orense tiene una plantilla buena, pero no se le están dando los resultados. Y tiene un buen técnico también. Tiene un buen técnico, el profesor Patricio Lara, pero no... El técnico no está jugando. Entonces falta la actitud de ciertos jugadores al momento de cada partido. Sí, mira que técnico, lo hablábamos acá cuando se iba a jugar la Explosión Azul, que fue justamente con este rival, había tenido o tuvo una buena temporada el año pasado. De hecho, era de los rivales de mitad de tabla que más pelea daban, y se quedó sin copa por poco, la verdad.
Entonces, también es verdad que a técnico se le desarmaron prácticamente el equipo con relación al año anterior, y eso le terminó afectando a Cheche Hernández. Volviendo al partido con Católica, me sorprende que Melec solo hizo 3 cambios. Melec cerró el partido solo con 3 cambios, mientras que la Católica hizo sus 5 recambios. En Melec entró Joao Rojas, Jefferson Orejuela y Brian Carabalí. Sí, pero sí, eran cambios... Posición por posición. Sí, posición por posición. Zapata, Rojas entró salió por Zapata. Gracia y salió Facundo Barceló. También no hemos hablado de lo que se ganó el partido. Pedro Ortiz con esa tajada sí, al último minuto. Sí, es verdad. Y por favor, la imagen. La imagen que hemos... La imagen milagrosa que cada melecista va a pegar en su casa de hoy. Sí, mira que es un penal que para mí no debió ser pitado. No sé, ahí está justamente. San Pedro Ortiz. Bien. Esta, ahí está toda la gente que decía. Esta hay que imprimirla y guardarla en una estampilla. Toda la gente que decía de Ortiz, que no es el arquero de Melec. Yo creo que todas las personas que criticaban a Ortiz en el día del partido se tatuaron el nombre de Pedro Ortiz. Que no juega con los pies. Ahí está, pero aparece cuando debería aparecer. Y mira, mira a la altura del partido, ¿no? Finalizando la presión. El encuentro, la presión, un penal para mí dudoso, y que todo quede en responsabilidad o en las manos de un arquero que venía siendo criticado. De San Pedro Ortiz. Y también, imagínate que... Tampoco era justo que Católica se lleve el empate si Emelec había sido superior. Es que por eso te digo, Emelec... Entonces imagínate cómo regresaba Emelec. Emelec dejó crecer a Católica por sí mismo, porque Emelec tuvo que haber cerrado el partido desde el primer tiempo. Pero no sé por qué Emelec tiene esa mentalidad de que va ganando 2-0 en el primer tiempo y ya como que le parece suficiente y se tira para atrás, comienza a tocar. Mientras que si hubiera sido otro equipo, Emelec no le perdonaría desde el primer tiempo. Y de por vida, hay un error que se comete desde que arrancó la Liga Pro, que es la pelota parada. O sea, Emelec le convierten mucho de pelota parada. Los 2 goles nacieron por esa vía. Y el penal se lo terminan cobrando a Leguizamón también parte desde el tiro libre. Claro, y también recordemos que Emelec jugó con 3 centrales. Entonces no podemos decir que... Falta un defensor para ir a romper en la pelota parada de Católica. Hay que ver, yo en el segundo gol de Católica había una falla, de una falta de comunicación entre Leguizamón y entre Lucas Sosa y Romario Caicedo. Porque Romario Caicedo se queda atrás y Lucas Sosa va con 2. Entonces ahí como que faltó una pérdida de marca, no sé. Sí. Y el primer gol de Católica, el primero o el segundo, no recuerdo, el de Mosquera. El primer tiempo, hay una pérdida de marca de Lucas Sosa. Mosquera era hombre de Sosa y después ni el mismo Sosa ni Dixon Arroyo, que era el que estaba atrás, sin tomar una marca, no hicieron la cobertura y después batieron el arco de Ortiz. Es momento de hacer la pausa del programa. Cuando volvamos vamos a estar analizando el partido que se viene contra el técnico, la camiseta, la conmemorativa que sacó Emelec el día de ayer. Por ahí magia negra de un jugador de Emelec, no sabemos. Sí, así que estén pendientes, magia negra. No. Yo no... Yo me quedo. Vamos al corte, no se vaya.
tu cabello es nuestra pasión. Alessandra Castro Peluquería cambiará tu cabello con tratamientos que mejoran el engrosamiento de la hebra capilar, permitiendo lucir una cabellera fuerte y saludable. Ofrecemos tratamientos infrarrojos de alta frecuencia con productos veganos, detox capilar, queratina orgánica y una valoración totalmente gratuita de tu cuero cabelludo. Realizamos las mechas que siempre soñaste, limpieza facial profunda, depilación con cera, peinados para todos tus eventos, manicure, pedicure y muchas cosas más. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, @alessandracastrominda. Para más información o servicio a domicilio, contáctanos al 0989-109853 o al 273-6688. Visítanos en nuestro local Ciudadela Los Esteros, Manzana 50 a Villa 10. Alessandra Castro Peluquería, cabellos espectaculares. Transvuelos, agencia de viajes y turismo. Somos una empresa con más de 10 años de experiencia. Te ofrecemos boletos aéreos, seguros de viajes y paquetes turísticos dentro y fuera del Ecuador, con el respaldo de las mejores empresas del mundo. Contáctanos al www.transvuelos.com y ubícanos también en nuestras sucursales Tungurahua 705 y Vélez, Avenida Kennedy, detrás del Gobierno del Litoral. En Urdesa nos encontramos en Bálsamos y Ébanos y también nuestra extensión en Quito. ¡Te esperamos! Volvemos entonces con la hora del bombillo. Va a estar la gente escribiendo, a ver si los podemos saludar. Fiorella Mendoza, que siempre nos ve. La amiga de Jorge Laínez. Pues. Sí, pues. Ah, pero. Dice: hola chicos, lista para ver el mejor programa. Ganamos 3-0 el día también domingo. Nos escribe nuestra compañera Marina Tenorio, ya ven que no defiendo de gratis, yo digo que es bueno, para mí que Ortiz, se refiere a Ortiz. Y también le enviamos un saludo a nuestra compañera Marina, le deseamos lo mejor a su esposo, una pronta recuperación y que le mandamos muchos abrazos y muchos saludos. Sí, me sumo al deseo de recuperación para el esposo de Marina. Fiorella también dice que Carlos le tiene una fe a Ortiz. Ahí está. Yo siempre les dije que Ortiz, van a ver que luego Zapata también va a dar frutos a mi fe. Ojalá. No, ya le está dando, ya le está dando. Barcelona. Para mí que la magia negra que le han hecho la brujería que han hecho a las Bangora, para mí que haber sido Barcelona. Todo el buen fútbol que tiene Bangora se lo quitó Barcelona. Vamos a estar hablando de ese tema más adelante. Ahora tenemos la camisa conmemorativa de Melec, que lanzó el día de ayer, justamente el club millonario. Tenemos un video para que conozcan cómo va a ser la nueva camiseta del bombillo. ¿Quién podrá olvidar nuestro año número 92? El año que puso en peligro eso que nos hace sentir acompañados. Ese en el que estuvimos más unidos de lo que creemos. Porque a pesar de no poder darnos las manos, supimos ponerlas a trabajar para mantenernos juntos. Las pusimos en las redes para saber que seguíamos ahí. Las pusimos desde casa para conservar intacta esa electricidad que nos hace únicos. Para que todo se mantenga en su lugar. Para mantener las ilusiones. Para demostrar que la pasión también puede estar entre cuatro paredes, para aguantar esta espera hasta que muy pronto nos volvamos a juntar. En nuestro año 92, muchas cosas dejaron de ser como eran. Emelec no.
por eso todas las manos que lo hicieron posible merecían un reconocimiento. Uno que sea como la Pasión Azul, que esté presente en todo momento. ¿Qué le parece a la camisa? Muy simple, muy simple. Es la yo misma. Creo, solo cambia un escudo. Un sticker, mejor dicho. Un sticker, por ahí decían que eran las manos de Mickey Mouse, pero no son las manos de Mickey Mouse, son las manos del bombillo. El goleador. No, del bombillo, la mascota, por ahí está. Por esas manos que lo hicieron posible. ¿Dónde está Mickey Mouse? Juntos otra vez. Por ahí también que Melec tiene mucho desagusto con Adidas por la tardanza. Por la demora de la camiseta. Por la demora, por eso. Y porque yo creo que Adidas también, el precio de la camiseta de Adidas es muy, muy poco accesible. Es poco accesible. Es muy alto. Muy alto, perdón. Y también creo que no le está dando mucho el marketing, hay que ser honesto. Porque esa tienda Adidas puesta en el Capo de Lorita no está dando, no está dando tampoco. Entonces hay que ponernos en el papel de Adidas. Todo está sufriendo como todas las empresas en las pandemias, o sea, entonces por eso. Sí, como que el sacar la camiseta a inicio de año para un club que en ese rublo no le está yendo bien, como que no le conviene a la claro, la empresa. Y también ahorita hay mucho desempleo, la gente no va a poder pagar el costo que tiene la camiseta de Melec, y por eso ha sacado con pocos accesorios, solo el nuevo sticker, que es por la conmemorativa. Es un sticker. Es un escudo. La mano de Mickey Mouse. Bueno, ahora nos vamos a el tema. Sí, ahora sí. ¿Quién es el que está embrujado en MLE? El mejor jugador de MLE, Las Bangoura, que vino del Rayo Vallecano, de otro equipo. Ahí está. Justo, este es el momento exacto en el que Bangoura perdió sus poderes futbolísticos. Yo creo que la que le quitó el talento a Bangoura fue Familia de Barceló. Porque o sea, el tremendo talento que tenía Bangoura y que Barceló este año haya comenzado bien. Como que mucha coincidencia. Mucha coincidencia. Un saludo para Bangoura, señor. Ese meme está. Ese y el de Ortiz son los mejores. Creo que hay otro de. Hay otro de Bangoura. A ver si lo podemos ver. Ahí está. Ah, ¿cómo empezó? Este es el tema de. ¿Se acuerda? Hace un par de semanas. Se pusieron a jugar la Ouija por ahí en el entrenamiento de Melec. Es que también a Bangoura le pasó de que no pudo venir cuando estaba planeado a nuestro país. Le dio coronavirus. Creo que fallecieron algunos familiares de él. Y no creo que sea más bien brujería, creo que es desconcentración. Salado. Está en un país muy lejos de su familia, está solo. Cultura diferente, muy una diferente. Una cultura diferente. Y yo creo que eso le está oye, afectando. Sí, también. Y hablando de cultura, esto en el país de Bangoura es normal. Es normal, ¿no? Claro. El creer en todos estas esos cosas. Países africanos, ellos creen mucho en eso de la brujería y todo eso, y de la magia negra. No sé por qué se ríe Génesis cuando digo. No sé por qué digo cuando se ríe magia negra, pero bueno. También, o sea, es por el tema de la brujería, no por otra cosa. Yo soy de la brujería, no sé por qué se ríen ustedes. Bien. Tenemos imágenes del entrenamiento de Melec, que se prepara trabajando para el día domingo. Ahí está, en primera plana, Alejandro Cabeza, el goleador. Puede ser el mejor jugador de la fecha pasada, ¿no? Tranquilamente, Cabeza. Ceballos, que no tuvo chance, no tuvo participación. Y tampoco lo requería el Emelec. Sosa está haciendo una buena temporada. Una excelente temporada. Los partidos que ha jugado como tercer central el día domingo. La Jefferson Caicedo, que después de la de gran para que tuvo de una lesión, yo veo que no tiene esa tranquilidad al momento de jugar, que quiere mostrar lo que no pudo mostrar el año pasado rápido. Y se me parece un poco el juego de Burbano. El carro loco, Burbano. Sí, Caicedo cuando entra como con mucho ímpetu, con muchas ganas, pero le falta fútbol, le falta como que tranquilizarse. Por eso, es que
dice, me pongo en el papel de él, que dice, chuta, me trajeron. Perdí un año. Perdí un año y no he mostrado nada. Porque en los primeros principios, en los primeros partidos del 2020, Caicedo jugó muy poco. Creo que solo jugó con Blooming, de visitante, y por ahí otro partido por la Liga Pro. Entonces no es que tuvo mucho. Entonces dice, tengo que demostrar, porque el año que viene va a haber otras necesidades del club. Y puede ser que me saquen, como fue el caso este año de Hernández, de Burbano. Entonces eso creo que le tiene miedo Caicedo. Quiere mostrar su fútbol, quiere mostrar lo que demostró él en el 2019 con técnico universitario. Entonces tiene tanta emoción, no emoción, mejor dicho, ansia. Tiene mucha ansia. Sí, esa es la palabra clave, ¿no? Está muy ansioso. Un año de par, imagínate, no haber jugado. Quiere tocar la pelota, quiere llevarse a todo el mundo así. Pero también debe tener un poco de serenidad, que con el tiempo se le van a dar las cosas. Sabemos que Jefferson Caicedo es un buen jugador y esperemos muy pronto ya de rinde frutos y del fútbol que una vez dio en técnico universitario. Ex jugador de técnico universitario. De Ferroviaria también. Caicedo. Ahí está Romario Caicedo. ¿Sabes qué? Sí. Sigue. Sí, Romario, que el día domingo, como te decía en el inicio del programa, el sistema de esta línea de tres hace que sea más importante en ofensiva que en la parte de abajo. Ahí Fiorella Mendoza dice, ¿sí?, que fueron los monstruitos de Space Jam que le quitaron el poder. Buena esa. Bueno, la amiga de... De Carlos. No, la amiga de Génesis, yo creo que es. Puede ser, ¿no? Puede ser. La amiga de la casa en general. La amiga de la señora positiva. Los monstruitos de Space Jam. Bien. Es que no sabemos, tremendo jugador que es la Bangoura. Ahí está Jackson Rodríguez, que no ha tenido oportunidades, por ahí creo que como Aucas salió de titular, jugó de volante, no su posición inicial, como debutó en Emelec, pero no ha tenido mucha chance. Es que creo que Rescalvo no le tiene mucha confianza a Jackson Rodríguez, porque ahorita que no está, ya se oficializó que Cabezas ya no va a jugar en Emelec, que se cumple el contrato en junio, y obviamente en estos casos los equipos, cuando es así, ya no convocan ni nada a los jugadores. Están como lo está haciendo con Cabeza, que claro, no está llamando a las convocatorias. Ajá, entrenan con normalidad, pero me imagino que el jugador ya debe estar negociando con otro equipo, y otro equipo le dijo, sabes que cuídate, no te vayas a exceder, no te vayas a lesionar, porque ya viene un contrato largo. Entonces puede ser por eso, y yo creo que ahí le tiene que dar la oportunidad a Jackson Rodríguez, Rescalvo, porque no de lateral, porque Gracia ya se ocupó de ese lugar. Yo creo que más bien de volante, extremo. Extremo. Sí, y hablando justamente de fichaje, de rumores, mira que en estos días se había rumorado justamente de un posible interés de la gente de Olimpia de Paraguay por Sebastián Rodríguez, nada más y nada menos. Pero hoy, en la mañana, la directiva de Melé confirmó que Sebastián Rodríguez es jugador de Melé y tiene para mucho tiempo más. Ahí están las palabras del presidente de Club Olimpia, Miguel Brunet, sobre si era la información que indica el cuadro paraguayo, si está interesado en fichar en Sebastián Rodríguez, y Brunet le respondió que es falso y que nunca hubo un contacto con dirigentes del club por Emelec. Sí, ahí está entonces, para que la gente se quede tranquila, ¿no? Por favor, también la otra imagen que se queda. Sí, que se queda. Por favor, producción, si tenemos la imagen de Sebastián Rodríguez. De que sí se queda ahí Sebastián está. Rodríguez, ahí está. Ahí está. Lo subí en su Twitter y puso tranquila, gente azul, que yo me quedo. Me queda lo mismo, hizo Neme, dijo el 8 se queda. En el capitán tiene largo, 2 años más. Rodríguez, que al final de la temporada pasada llamó la atención de equipos de México, de aquí mismo, Liga, Barcelona, por ahí creo que también de Uruguay, y el que se acercó mucho fue del Medio Oriente, pero el jugador optó por quedarse en Emelec. Yo creo que es para recuperar ritmo, yo creo, porque Sebastián Rodríguez no es cualquier jugador, ha jugado en Nacional de Uruguay, Lobos UAP, entonces no es un jugador baratito ni nada. Y Emelec. No, yo te digo antes,
Entonces sí, no pero... es un jugador que está, estaba en segunda categoría, que era banco. No, viene con un poco de ritmo. No, era figura de un equipo grande en Uruguay, como es Nacional. De hecho, enfrentó a Liga en Copas Libertadores, estando Sebastián Rodríguez, y Barcelona-Liverpool, cuando también vino a jugar Facundo Barceló Copa Libertadores y Sudamericana. Barceló, que él mismo admitió que el año pasado no venía en ritmo, porque en Atlas no era titular, no sí, era convocado. Y era muy criticado en México, era muy muy criticado en México. De hecho, ahora que le está yendo bien en Melé, mucha gente de México como que le sigue tirando bronca. Es que yo creo que hay algunos jugadores que están destinados por su fútbol, por su forma de su técnica, en no mostrar su, ¿cómo decirlo?, su talento en ciertas ligas. Por ejemplo, cuando Cuco Angulo se fue de Melec a Cruz Azul y estaba el rumor de que Santos de Brasil también lo quería. El Cuco Angulo no iba a jugar en Brasil. Tampoco jugó en Cruz Azul. No, pero yo te soy seguro que en Brasil no dura ni un año. En México se ha quedado ya 2 años. Porque Brasil el juego es tan rápido. En Brasil es un juego dinámico, juego de regate. Y Cuco Angulo no es para eso. Cuco Angulo es un jugador de área, lento, de choque. Y Brasil no es un fútbol de choque. Brasil es lo que le describa el fútbol de allá, el regate. La técnica. Exacto, entonces por suerte se fue a México, que no le está yendo tan bien, pero así se adapta. Casares cuando vino acá a Barcelona no tuvo chance porque él estaba acostumbrado a otro fútbol y aquí no está a la altura el fútbol ecuatoriano cuando vino Casares de River Plate. Sí, de River, de Banfield. Estuvo en River, pasó por Banfield, se vino a Barcelona, que como tú dices no la vio. Y después se terminó yendo a Brasil, que le fue bien en las primeras 2 temporadas que estuvo allá. Hoy es nuevo jugador de Fluminense. Por eso te digo que Casares, el fútbol, el campeonato acá no estaba para Casares. Y él salió Independiente del Valle. Por ahí que nos confirme. O sea, digo por el modelo de juego que tiene Independiente. ¿De dónde salió Juan Casares? Independiente. Juan Casares es de Quilmes, hizo las divisiones menores en América. ¿En América? Quito. De Marco Zambrano. No, en el de aquí. Ah, ya, en Norteamérica. 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 En Norteamérica, de ahí pasó Independiente del Valle. ¿Ves? Ahí se fue a River Plate. A River Plate. Banfield. Barcelona, Banfield. No, River, Banfield y... Y Atlético Mineiro, Corinthians y ahora Fluminense. Sí. Es que nos metimos en la carrera de... ¿Ah? Nos metimos en la carrera de... No, es que es un claro ejemplo. Porque Barceló, mira, en México no hizo nada y ahora está rindiendo frutos. Un año tuvo que mantener... yo no le tenía fe a Barceló y todavía no estoy tan convencido. Pero ahí está la buena acción que tuvo la presidencia y el cuerpo técnico en darle una oportunidad y en este año es el goleador. Sí, mucha constancia, mucho esfuerzo de parte de Barceló. A Barceló se lo ve mucho en sus redes sociales hacer trabajo físico, fuera de los entrenamientos de Melé. Y eso se nota en la cancha porque creo que el año pasado Barceló era un jugador que como que le faltaba algo más de físico. Él mismo, cuando creo que ha quedado como jugador de partido 2 o 3 veces en este año y él mismo ha dicho que el año pasado no está en su mejor etapa física, pero este año... Ya se afianzó, entendió la idea del juego rescalvo y de a poco se está ganando a los hinchas y está cerrando bocas, entre esas la mía. Sí, parece que el palo que le diste resultó. Por ahí cuando estoy viendo el partido de Melec, mete gol, mis hermanos escuchan gol y dicen, fue Barceló. Sí, a ver si tenemos algún otro tema o si no... El próximo partido de Melé va a ser el día domingo ante Técnico Universitario a las 18 horas en la cancha del Capuel. Como te decía, creo que un partido que Melé lo tiene que ganar, que tiene que sacar esos 3 puntos sí o sí para seguir allá en,
en la punta y de cara a lo que va a ser el clásico, ¿no? Que va a ser un clásico. Creo que después de dos partidos, un partido. Sí, va a ser de los últimos clásicos que van a estar los dos equipos del astillero arriba y que se va a definir la punta. Porque en otros años o en otros momentos, capaz que uno estaba en mitad de tabla y el otro estaba un poco más arriba, pero este año como que ya hay ese plus, que es esa definición de la etapa. Yo creo que, sobre todo por la fecha, porque falta muy poco para que se acabe la primera etapa. Yo creo que también los clásicos del astillero, aunque no se esté disputando la punta, siempre va a ir con presión. Sí o sí va a ir con presión, porque clásico, y es el clásico nacional. Y también te iba a decir de que no voy a decir que Tec Universitario es un equipo fácil, porque lo mismo dije con 9 de octubre. Y se fue llevando los 3 puntos en el Capoel. ¿Va a haber Copa Ecuador? Eso estaba pensando yo. No han confirmado aún si se va a llevar a cabo. Ahora es complicado incluso llevar la Liga Pro por el tema del COVID. Va a ser complicadísimo la Copa Ecuador y va a ser complicadísimo la Supercopa, que también está pendiente. Yo creo que se debe jugar la Copa Ecuador para darle más ritmo a algunos jugadores. Jefferson Caicedo, Jefferson Bernaza, Orejuela. Entonces, debe jugarse. Yo estoy a favor de que se juegue eso. Aunque lo veo difícil por la pandemia. Por eso te digo, desde el punto de vista sanitario es complicado. Después que uno quiere que se juegue ese torneo, porque se pueden probar los jugadores, se puede probar distintos sistemas de juego, depende de lo que requiera el entrenador, pero después es complicado que se juegue, ¿no? Por ahí también vi que las autoridades decían que se juegue con el 15% de aforo en cada partido. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque ya se confirmó que está la variante inglesa y la variante brasilera. Entonces, poner en riesgo. Y ahorita que lo jugó Emelec, creo que también Barcelona. No sé si Independiente del Valle le toca un grupo con brasileros. Entonces van a estar yendo y viniendo de allá. Liga, me parece. Liga también. Emelec le toca con Bragantino. Bragantino, Barcelona con Santos y Liga con Independiente con Palmeiras. Independiente con y Liga con Liga con Flamengo. Entonces, mira, eso de todos y son 2 partidos que tiene que ir a Brasil. Y hay que ver si es que Independiente del Valle cuando arribó acá no tiene contagiados. Que viene a jugar con Grêmio. Claro, yo creo que eso del aforo debe esperar, todo con paciencia. Algún día lleguemos a la normalidad. Sí, mira que jugando con estadios vacíos hay un problemón con el tema del COVID en jugadores, en contagios masivos realmente. Lo que le pasó el otro día a Aucas, hoy a yo creo a que Runa. Por ahí Barcelona le echa coronavirus a cada equipo. ¿Tú crees que él, Barcelona es el que hace la brujería? No sé. Para mí que Barcelona mismo también le hizo la brujería a Van Gogh. Ah, puede ser. Puede ser. También le da coronavirus y cuando sale el clásico, Emelec se presenta con 7 jugadores. 2 partidos le van regalando a Barcelona. Sospechoso, coincidencia. No lo creo. Sí, y mucho malestar de parte de los dirigentes. Habló Chango, habló Paz. Chango que no tiene pelos en la lengua, que sea Emelec, sea Liga, sea el presidente de la República, Chango le dice sus verdades en la cara. Y Chango sí, que creo que a veces se pasa Chango, pero dentro de eso hay algo de verdad en lo que dice el dirigente de Muchurruna. Sí, yo creo que también en cierta parte es muy bochinchero porque reclama por... Sí, reclama por literalmente por todo, literalmente por todo. Y siempre tú lo ves, después de cada fecha, los lunes salen las portadas más importantes de los diarios. O sea, eso... Y lanzando espina a cada equipo. Eso, es que por eso sale, porque siempre dice algo que causa... sí, que vende, exactamente. Creo que más Figuretti es Chango que los propios jugadores. Sí, es verdad. Incluso el mismo club no tiene mucha incidencia en redes sociales desde su manejo como institución y Chango como que lo saca a relucir. Ya quiero que Emelec juegue con un showroom a ver Chango qué le lanza a Emelec. Ya le lanzó a Barcelona de que sí, de las iluminarias. Ahora vamos a ver de Emelec qué le va a echar. ¿Que se cogió un carril de la avenida Quito o qué? Se cogió los postes. Eso es. Bien, nos están votando acá que empezamos a hablar del tema de Liga Pro.
Estamos con un nuevo horario, ¿sabe? La gente que para recordarles que ahora hoy es viernes, nosotros normalmente salíamos martes y jueves. Desde ahora vamos a estar lunes, miércoles y viernes a la misma hora que salíamos los martes y los jueves a las 2 de la tarde por el mismo canal. Como decía el Chavo, creo que era. Y repite hoy. Es que me quedé con el Chavo por el tema de la imagen. Por la imagen de... Por favor, nos podemos despedir con la imagen de San Pedro Ortiz. San Pedro Ortiz, para que tengan un excelente fin de semana. Así que nos vemos entonces el día lunes para analizar el partido contra Técnico Universitario. Ahí está, San Pedro Ortiz. Ahí le está dando bendiciones a Mucho Runa para que no hoy le gane a Barcelona. Gracias por estar aquí y el día lunes, como dijo Jorge, vamos a estar con el partido con Tec Universitario y la previa con Talleres de Córdoba. Sí, antes de despedirnos, reiterar el saludo para nuestra compañera Marina y que obviamente su esposo tenga una pronta recuperación. Claro, igual le mandamos los mejores deseos, muchas bendiciones y un saludo inmenso a Marina. Y para el lunes ya tenerla acá en la mesa para analizar ese partido. Así que nos vemos el día lunes. Chao. Alessandra Castro Peluquería cambiará tu cabello con tratamientos que mejoran el engrosamiento de la hebra capilar, permitiendo lucir una cabellera fuerte y saludable. Ofrecemos tratamientos infrarrojos de alta frecuencia con productos veganos, detox capilar, queratina orgánica y una valoración totalmente gratuita de tu cuero cabelludo. Realizamos las mechas que siempre soñaste, limpieza facial profunda, depilación con cera, peinados para todos tus eventos, manicure, pedicure y muchas cosas más. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, @alessandracastrominda. Para más información o servicio a domicilio, contáctanos al 0989-109853 o al 273-6688. Visítanos en nuestro local Ciudadela Los Esteros, Manzana 50A, Villa 10. Alessandra Castro Peluquería, cabellos espectaculares. Transvuelos, agencia de viajes y turismo. Somos una empresa con más de 10 años de experiencia. Te ofrecemos boletos aéreos, seguros de viajes y paquetes turísticos dentro y fuera del Ecuador. Con el respaldo de las mejores empresas del mundo. Contáctanos al www.transvuelos.com y ubícanos también en nuestras sucursales Tungurahua 705 y Vélez, Avenida Kennedy, detrás del Gobierno del Litoral. En Urdesa nos encontramos en Bálsamos y Ébanos y también nuestra extensión en Quito. ¡Te esperamos!